Very good, very good. So we practice, right? We practice a lot. Nice. Yes. Ok, sí nos escuchamos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, let's continue then, let's continue. El micrófono está desconectado, no sé qué escucha. Aquí estamos. Sí, hoy sí nos escuchamos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Sí, vamos a ver entonces. Miren. Okay, very good. Let's continue then. We were practicing here. Vamos a ver acá. Vámonos entonces. Vamos a ver la siguiente práctica. Vamos a ver acá. Thank you, Victor. Thank you. Ok. Vamos a ver. La siguiente práctica la haremos juntos acá, ¿verdad? Sabemos que tenemos tres opciones, am, is, or are. Y tenemos, por ejemplo, I am French. Surname is the same as last name, apellido. Then, my surname, help me please, is López. Very good. My surname is López. Very good. Number two, we are... We are from Madrid. Yes. Number three. I am Ana. Okay, very good. Yes. Okay. Number four. Antonio and Juan. That's plural. Are in room 7. Antonio and Juan, they, los dos, are in room 7. Very good. The teacher is English. English is, okay, English is the nationality. The teacher is English. Very good. You are in class 3. Very good. You are in class 3. Very good. Number 7. She. Number 7. She. She is a student. Very good. She is a student. Very good. Muy bien. Ahora les tengo más oraciones para que practiquemos en los breakout rooms. Y están acá. Miren, hágame el favor y me le toma una imagen, ¿verdad? La vamos a utilizar. Ustedes lo van a hacer en las breakout rooms y luego regresamos al aula para que revisemos juntos. ¿Tenemos ya la imagen? ¿Yes? Yes. Ok. Let's go then. Let's go. Vamos a ver. Vámonos a practicar entonces. Ya tenemos acá. Very good. Vamos, lo voy a enviar a las mismas breakout rooms en las que estaban al inicio, ¿ok? Así practicamos ahí. I sent you the invitation. Please click on join. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Very good, very good. Okay, please click on join. Hello. Okay. Hello. Sí. Les envié de nuevo la invitación. Hola. Sí, les envié de nuevo la invitación. Okay. Vamos entonces. Ah, muy bien. Ahora sí. Podría enviarlo otra vez porque... Con mucho gusto, claro que sí. Con mucho gusto. Ezequiel, ¿verdad?
Yeah. Vamos a ver. Muy bien. Ezequiel está acá. Vamos a ver, Beatriz, Eugenia y Ezequiel. Ya se le envía a Ezequiel. Ahí está. Sí, gracias. Solo se me ha quedado Beatriz. Beatriz, me comenta. Se la voy a enviar de nuevo, ¿ok? Ahí está. Please click on join. Very good. Beatriz. John and R sería también, ¿verdad? R. My mother. R. My mother is. John, oh, están en la 4. Five. My mother is. Is a teacher. Is. Yeah. ¿Qué me quedé? La 3 la hicimos. La 4 hemos hecho. Ajá. R, pero igual es R. R is, ok. La 3. The dog is brown. The dog's brown. Is brown. Is. Ok. R, friend. 6. Three. The house. Is old. Old. Okay. My mother is a teacher. 7. The boys. Debería ser the lions are big animals. Yes. Yo creo que serían leones. Are. Es singular, es plural, sí. Sí. Yes, yes, yes. The doctor is in the hospital. Correct. Is in the hospital. The girl are at the supermaker. The girl or the girls? The girls. Oh, plural. Okay. Okay. Yes. Okay. Are at the supermaker. At the supermarket. Good, good. Supermarket. Yes. My pencil is blue. Is blue. Yes. Okay. Says the cat is red. The cat is right. Is red. Is red. Okay, una pregunta, es cuando, sí. ¿Cuándo se utiliza it? It, cuando usted sustituye a un animalito, a un objeto o a algún lugar. Entonces usted puede utilizar it sustituyéndolos. Si no lo sustituye, usted dice el nombre, ¿verdad? Ya sea the dog o puede decir the pen, ¿verdad? Usted dice el nombre, no lo sustituye. Entonces en la 3 que dice the dog is brown. Ajá. Sería is. Yes, the dog, en la 3, the dogs. No, aquí es dogs, es en plural. Es plural, es are. Entonces, el plural, muy bien, muy bien. The dogs are brown. Igual a the house. The house. Are old. Sí, porque es plural, houses. Ah, bien. Ok. Gracias. Ok. Continue, continue. Ok. Es María is, sí, María is. Is. La otra es the boy, the boys. Sería
Are. The boy. Are. Yes. Are. The boys, plural. The boy. Are hungry. Okay. Yes. The boy is are. Ahora va este voy con Ahora quizás empezaría Tamara. Tamara. Yes. I am very happy. Susana is a tall girl. The dogs are brown. Tom and Mike are friends. My mother is a teacher. The doctor. The doctor is in the hospital. He is sad today. The teachers are in the school now. Now. The cat is real. Bueno, ahora empieza con la 1, Arturo, yo sigo con Mercedes con la 2 y con la 3. Vale, tenía I am very happy. I am La segunda, yo. Sí. Tom and Mike are friends. Tom and Mike are friends. Yes, are friends. Good. Entonces voy a decir la dos. Susana is a tall girl. Yes. Okay. That's... Okay. Ya pasamos por todas, ¿no? Yes. Sí. Finish. Hello, teacher. Hello. Finish. We finish. Okay. Yeah. Nice. Me lo llevo entonces. Me lo llevo al aula. Yeah. Vamos a verificar allá. Thank you. Very good. Very good. Nice. Nice, nice. Nice practice. As usual. Nice, nice. We are coming back. Very good, very good, very nice. Yeah, you're like. Nice. Vamos a ver, vamos a verificarla juntos, ¿ok? Vamos. Estamos acá. Muy bien. Vamos a ver, usted me dice, me ayuda. I am very happy. Very good. Very happy. Number two, Susana. Susana is a tall girl. A tall girl. Very good. Susana is a tall girl. Very good. Number three, the dogs are brown. It's plural because you say the dogs. That's plural. The dogs are brown. Very good. Number four. Tom and Mike are friends. Number five, my mother is a teacher. Very good. Number six, the houses are old. Very good. Number seven, the boys, that's plural. Are hungry. Yes, they need hungry. Food. Very good. The boys are hungry. Number eight, lions. Are big animals. Are big animals. Very good. Number nine, the doctor. Is in the hospital. Very good. Number 10, He is sad today. Very good. He is sad today. Okay. Number 11, the teacher
That's plural. The teacher is in the school now. Very good. Yes. Number 12. The cat. The cat is red. Is red. Oh my God. The cat is red. Very good. Okay. Number 13. Number 13? Maria is my little sister. Yes, Maria is my little sister. Very good. Yes. Number 14. The students are in the classroom. Are in the classroom. Very good. The books are in the bag. Are in the bag. Very good. The girls. At the supermarket. My pencil is blue. My father is a musician. Very good. Muy bien. Musician. Muy bien. Los voy a enviar a los breakout rooms de nuevo y necesito que creen ustedes 5 oraciones nada más usando el verbo to be, ya sea am, is, are. Diferentes de mis ejemplos, ¿ok? Originales, original examples. 5 por grupo, ¿ok? 5 por grupo, no es 5 por persona, 5 por grupo. Vámonos entonces y las tienen listas porque las vamos a utilizar después de esta práctica. Vamos. Ya les envié la invitación. Ok, very good, very good. Please click on join, very good. Please click on join, nice, nice. Very good, very good. Good, good. Yes, very good. Guillermo and Marcela. Okay, Marcela, please click on join. Nice. Ahorita. Solo Mariela, no activado el micrófono. Hola. Ahí estamos. ¿Quién empieza? Are we practicing? Yes. Marielos? Yes. Okay, very good. Let's begin. Okay. My car is black. Un objeto y el verbo to be es de personas. Soy César. Entonces podemos empezar con primera persona. I am. I am. I am a doctor. A doctor. Ok. Va, intentémoslo con la segunda persona. You are. You are. O pon- otro puede ser she is smart. Good, yeah, very good. Yes. And I am engineer. An engineer, very good. Engineer. Una puede ser María, she is a beautiful. Ok, beautiful. Muy bien. Pero si usa María, no usa she. Si usa she, no usa María. Is, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. María is a beautiful. María is beautiful. Con el adjetivo, oh, no necesitamos a an. Solo María is beautiful. O podemos hacer otro que sería they are, quiero ver. Student. Sí, yeah. They are students. Yes, very good. Mm-hmm. They are students. Nice. Entonces, ya no le ponemos. Ah, Mary is beautiful. Es así, beautiful. En beautiful, no, porque usted está usando un adjetivo. Si, por ejemplo, usara una ocupación, sí. María is a teacher. María is a student. Ahí sí. ¿Verdad? Porque es una ocupación, pero con adjetivos no.
pongamos María es enfermera. Okay. Is a nurse. Is a nurse. Very good. María is a nurse. Very good. I see. Okay. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Okay. Good. Teacher, good. Diga. Una pregunta. Con gusto. Una pregunta. Social work es trabajador social. Sí, lo puede decir así. No, verdad. Sí. Puede decirlo así. Social worker. Yes. Social worker. Worker. Con E-R. Worker. Yes. Worker. Yes. Social work solo es trabajo social. Ah, ok. Ok. Pero ¿cómo se escribe? Veamos acá. Permítame. Vamos a hacer algo. En vez de, en la segunda, en vez del they are student, mejor lo vamos a poner we are student. Nice. Porque es como que nos estamos tomando en cuenta nosotros, ¿va? Y no lo estamos diciendo ellos, sino que nosotros. Sí. Marcos. Entonces, ahí vamos a cambiar. We. Marcos se lo envía al chat. Ah, excelente. Se los envía a todos. Ahí está. Va. Ok. Continuemos. Veamos, veamos cuál sería el otro. Y en la 5. Y la 1. Podemos poner he is a worker. He is a worker, okay. It's a work. Hi, teacher. Hello. Hello. Finish? Hello. Finish? Yes. Oh, my God. Yes. Very good. Okay. Yo creo que ya me los llevo, ¿verdad? Y vamos a ir a compartir ahí al aula. Okay. Muy bien. Let's go. Very good. We are coming back. Nice, nice. Nice practice as usual. Very good. Yeah, everyone is coming back. Very good. Nice, nice. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Ya estamos regresando. Fíjese bien. Teníamos entonces, acá, ese era el ejercicio que estábamos haciendo antes de las 5 oraciones que ustedes han creado. Quiero mostrarles, pero para podérselos mostrar me voy a salir acá del modo presentación. Acá estamos. Quiero mostrarles, ay no, perdón, acá estamos. Muy bien. Acá estamos. Miren, fíjese bien. Tenemos acá las oraciones originales y para poderlas hacer negativas, fijémonos en la número 5. Tenemos acá, my mother is not or isn't a teacher. Le ponemos la partícula negativa. The boys aren't hungry. Es lo único que hacemos. Agregar la partícula negativa, ¿a dónde? Al verbo to be. She isn't sad today. ¿Estamos bien acá? ¿Yes? ¿Yes? Yes. Ok. Pero eso es para hacer oraciones negativas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y si nos vamos para arriba, aquí vemos cómo vamos a construir las preguntas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Movemos el verbo to be al inicio y luego agregamos el signo de interrogación al final. La oración era, I am very happy. Pregunta, are you very happy? La oración era, Susana is a tall girl. La pregunta, movemos el verbo al inicio. Is Susana a tall girl? Y aquí está el signo de interrogación. Tenemos, la oración era, the dogs are brown. Ahora lo movemos a pregunta. Are the dogs brown? Signo de interrogación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Yes. Ok. Acá está, por si le quieren tomar ustedes una captura de pantalla o una fotito,
para que tengan algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos de negativa, aquí tenemos de pregunta, y aquí tenemos de negativa, y hay también las afirmativas. Ahora, ya ustedes tienen las 5 oraciones que hicieron. Ahora sí, yo los voy a cambiar de grupo, de manera que en cada grupo haya 15 oraciones. 5 de cinco cada participante, que son diferentes. Y van a practicar convirtiéndolas en negativas y convirtiéndolas en preguntas. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Yes. Muy bien. Entonces, si estamos claros, vámonos. Very good. Me los llevo entonces a los grupos, a los breakout rooms. Los voy a cambiar de grupos. Muy bien. Vamos a ver acá. Muy bien, ahora sí. Ahí estamos ya. Grupos diferentes. Vámonos. Please click on join. Click on join. Ya les envié la invitación. Ahí estamos. ¿No les llega la invitación aún? No. No, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Ahí está ya. You are inter lent. Yes, it's slow. Okay. Now you have the invitations. Very good, very good. Nice, nice. Very good. Very good. Henry, Jaime, Romeo, please click on join. Good. La pregunta. Dígame, hola, aquí está. Hola, dígame. Las oraciones que habíamos elaborado, vamos a aplicarle a hacerlas negativas. Sí, y después preguntas. Sí, no. Por ejemplo, Oscar trae 5 oraciones diferentes a las suyas, porque él estaba en otro grupo. Entonces, vamos a trabajar con las de Oscar, con las suyas y con las de Guillermo, que son todas diferentes. Ustedes la convierten a negativas y luego a preguntas. ¿Ok? Esa es la práctica. Correcto. Ok, muy bien. Yo teníamos las preguntas, las que habíamos armado, las oraciones que habíamos armado era they are brother. Very good. They are brothers. We are going to be late. Okay. Voy yo si querés ahí. Okay. We are students. Are we students? The good question. ¿Y el negativo? Are not students? We aren't students. We aren't. Student. Very good. Yes, very good. We are in the students. Sería. Is car the black? Correcto, correcto. Is otra vez, por favor. Sería Is the car black? Uh-huh. Yes, very good, very good. Nice, good. If sí. Okay. My car is not black. Okay. Ahora quiero ver.
Pero tiene que quedar igual con, sí, solo, con el verbo solo, que tiene ahí. Exacto, solo se tendría que intercambiar. Am, ajá, solo cambiar I a doctor. A doctor. Ok. Ok. Y la otra que decía my sister is pretty, yes, pretty, yes. Como pregunta sería is my sister pretty? Yes, very good. ¿Y negativa? My sister not is pretty. Al revés, is not, is not, is not. Yes. It's not. My sister is not pretty. Yes, good, good. Is my car gray? Is your mother tall? My God, very good. Are you very happy? Finish. Nice. Okay, voy yo. Okay. En forma de pregunta comienzo. Is yes. Marco good student? Is Marco is good Maria student? A nurse? Uh-huh. Are we a student? Are we is students? Is the car? Perdón, are we students? Porque we yes. Es plural. Are we students? Uh-huh. Student. Students, yes, okay. Yes. Y le quita plural. La A, ¿verdad? Le quita la A. ¿Por qué le voy a... me puede explicar eso de la A? Sí, la A y an usted lo ocupa cuando habla en singular. Entonces, okay. Ocupa A cuando el siguiente sonido es consonante, ocupa an cuando el siguiente sonido es vocal. Pero en este caso, como es plural, okay. No aplica. No aplica, ok. Prosigo. Is the car a blue? Is the car blue? Usted va a usar a an porque significa uno o una. Cuando habla de algún objeto, de alguna profesión, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando usa un adjetivo, no. Porque el adjetivo es simplemente una característica. Entonces, is the car blue, por ejemplo? ¿Sí? Ah, ok. O sea, que cuando es singular, sí. Se ocupa a... An, y cuando es adjetivo. Y cuando es adjetivo, no. Por ejemplo, cuando es singular, por ejemplo, a car, an engineer, an orange, an elephant, a teacher, ahí sí. Pero okay. Cuando es, por ejemplo, beautiful, brown, ugly, ahí no. Really? Yeah, that's okay. 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 Really? Thank you. Okay. Antes sería the cats are blue. The cats are blue. Okay. Our cats. Y la de pregunta no. Sería are the cats blue? No. Yes, ¿cómo sería la are pregunta? The cats blue, así es. Are the cats blue? Nice. No, y luego sería the cats. Sería? The cats aren't blue. The cats aren't blue. Aren't blue. ¿Qué me va a dar la otra? They are in English class. Classroom. Mm-hmm. English class. They are in English class. They are. Okay. English class. Mi pregunta sería, are they good in the classroom? In English class. In English class, very good.
Luego sería they aren't in English class. Good. Ok, pero llevo, oye, me lo voy a llevar. Ok. Ok, me lo llevo. Vámonos aquí, ahora. Very good, very good. We're coming back. Super nice. Very good. Thank you. Muy bien. Muy buena práctica. Miren, muy buena práctica como siempre. Los felicito. Vamos a ver entonces. Bueno, hemos estado practicando. El día de hoy estuvimos practicando un poco con this, that, these, those. Luego pasamos al verbo to be. Hemos visto y hemos practicado las oraciones afirmativas, negativas, las preguntas, ¿verdad? Y el día de mañana continuamos. Les recuerdo que esta semana concluimos secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Así es que los invito a que sigamos trabajando en la plataforma sin parar. Okay. Porque vamos con ritmo, pero no podemos permitir que se nos acumule contenido. Yes. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa. Y les invito el día de mañana a la misma hora para que sigamos con el desarrollo de los contenidos, ¿ok? Gracias. Thank you. Thank you. Have a good night. Teacher, good night. Teacher. Ciao.